Señoras y señores, Intertogas Estudio Digital presenta la solemne ceremonia de graduación. Con ustedes, su maestra de ceremonia. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Soy Angélica Bernaza, maestra de ceremonia de Intertogas Estudio Digital. Antes de iniciar con el protocolo formal de la ceremonia de graduación, queremos, familiares, hacerle algunas recomendaciones importantes para el buen desempeño y desarrollo de la ceremonia de graduación. La primera recomendación que usted debe de saber es que una vez esté aquí dentro de la sala, debe de estar debidamente sentado y ubicado en cada una de sus sillas. No levantarse a ninguno de los pasillos o en el pasillo principal, sobre todo para los familiares que están en la parte de abajo, en el sector de la platea. De igual forma, familiares, si usted va a hacer hoy toma de fotografías o filmación de lo que va a ocurrir dentro de la ceremonia, la idea es que sí las puede realizar, pero desde cada uno de sus lugares, teniendo en cuenta que si está en la parte de abajo y se levanta, va a ocultarle la visibilidad a la persona que tiene detrás suyo o quizá al lado. Por lo tanto, la recomendación es que usted pueda estar debidamente sentado y desde donde alcance, allí pueda hacer la toma de fotografías o filmación de lo que ocurre en la tarima principal. Le recordamos que dentro del escenario, dentro del auditorio, no se permite tomar fotografías con flash, así que evite hacerlo para que ninguno de los acomodadores dentro de la sala deba de detener la ceremonia para ello o incluso que le tenga usted que salir de aquí de donde se encuentre. El flash deteriora algo que se llama frescos que tiene el teatro, que son sus pinturas, y por lo tanto no se pueden tomar fotografías con flash. Bien, si ha traído celulares o aparatos de comunicación, les invitamos a silenciarlos o ponerlos en vibración a partir de ese momento. También recordarles que la ceremonia ya mismo está siendo transmitida a través de nuestro canal de YouTube, Intertogas Estudio Digital. Si usted tiene la aplicación dentro de sus teléfonos, los invitamos a que busque Intertogas Estudio Digital 2. Allí se va a poder dar cuenta que estamos en vivo a través de la virtualidad y quienes hoy no nos acompañan de cuerpo presente, pues puedan unirse a través de esta aplicación y dentro de este usuario para que puedan revisar o acompañarlos dentro de la ceremonia. Familia, es importante que mientras se genera la ceremonia, ustedes sean parte importante del orden dentro de la sala y sobre todo puedan acatar las recomendaciones de la misma. Les agradecemos mucho, siempre puedan estar allí pendientes de esas recomendaciones para que todo surja de la mejor manera. Hablando de la ceremonia de graduación, hay que decir, familia, que se constituye en un acto solemne donde se exalta el triunfo del estudiante al alcanzar un peldaño más en esta larga escalera del conocimiento. Por ello hoy, con la satisfacción del deber cumplido, iniciamos el solemne acto de graduación de la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holguín Mallarino. Sean todos y todas bienvenidos. A continuación, señoras y señores, tengo el gusto de presentar a ustedes a los integrantes de la mesa principal que hoy presiden la ceremonia. Nos acompaña la licenciada Sonia María Viveros Andrade, rectora de la institución. Licenciada Marisol Barreiro Cortés, coordinadora sede central. Licenciado Jesús Antonio Murillo Quinto, coordinador sede Miguel de Pombo. Licenciada Juliana Patricia Rodríguez, coordinadora sede El Retiro. Nos acompaña la licenciada Arboleda Pescador Héctor, director de grupo de grado 11-2, sede central. Licenciado Nicasio Bernard Ramírez, director de grupo 11-3, sede Niño de Jesús Atocha. También nos acompaña licenciado Alexander Díaz García, director de grupo 11-4, sede Miguel de Pombo. Licenciada Naisi Calcedo Caicedo, directora del ciclo 6B, sede central. Licenciada María Digna Bermúdez Díaz, directora del ciclo 6C, sede Miguel de Pombo. Y la señora Olga Lucía Gallo Ruiz, secretaria general, además del señor Javier Andrés Romero Tenorio, secretario académico. También nos acompaña el licenciado Luis Alfredo Pascuas Bermúdez, coordinador sede Niño de Jesús de Atocha. Para los integrantes de la mesa principal, el fuerte aplauso de bienvenida para ellos.
Queremos extenderle un saludo bastante importante y especial al grupo de docentes, administrativos y colaboradores que nos acompañan también dentro de la sala. Están ubicados sobre su costado izquierdo, en la parte de la platea, parte de abajo, en las primeras filas. Para ellos también el fuerte aplauso de bienvenida. Señoras y señores, nos preparamos para recibir en este recinto a los verdaderos protagonistas de este solemne acto. Estudiantes del grado 11-1 haciendo su ingreso a la solemne ceremonia de graduación y lo recibimos con un fuerte y caluroso aplauso de bienvenida. Fuerte el aplauso para ellos. Recibimos ahora, señoras y señores, a los estudiantes en el grado 11-4. Grado 11-4 haciendo su ingreso. Fuerte el aplauso para ellos. Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holguín Mayarino en solemne ceremonia de graduación. Los estudiantes haciendo su ingreso, grado 11-4. Estudiantes y familia, preservar el silencio dentro de la sala, por favor. Les agradecemos mucho. Ahora, señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a los graduandos en el ciclo 6A, 6B y 6C. Fuerte el aplauso de bienvenida para ellos. Estudiantes de los ciclos 6A, 6B y 6C. Recibámoslos con un fuerte aplauso de bienvenida. Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holguín Mayarino, programa de ceremonia para los estudiantes de grado 11 y ciclos 6A, 6B y 6C.
Para ellos que están haciendo su ingreso, fuerte el aplauso de bienvenida. Recuerden, familiares, que es importante siempre preservar el orden y sobre todo los familiares que están en la parte de abajo en la platea, siempre permanecer ubicados y sentados. Miembros de la honorable mesa directiva, señoras y señores, de manera protocolaria presentamos a ustedes al grupo de graduandos que hoy opta por su respectivo título. Y el aplauso es para ellos. Por favor, todos en pie. Colombia es tierra de riquezas, de gente emprendedora, de gente buena. Por ello, a continuación, señoras y señores, entonaremos el himno nacional de la República de Colombia. Con olor a caña de azúcar y orgullosos de nuestro departamento, ahora entonaremos el himno departamental del Valle del Cauca. Valle del Cauca, mi tierra,
los estudiantes graduandos están superando una etapa de su vida estudiantil, pero siempre van a llevar consigo las notas del himno de la institución educativa técnico-industrial Carlos Holguín Mayarino. Nuestro ser se llena de gozo cuando abres tus puertas del saber. Es aquí donde todos queremos, motivados la ciencia a aprender. Es el oriente de Cali, nuestro sitio de reunión, un templo de saberes. Personas con respeto, pluriétnicas y multiculturales, incluyentes y emprendedoras, que le sirvan a su comunidad. Cada clase nos llena de gloria y momentos de felicidad. Te amamos, viva Kaoma, templo de amor y paz. Es el oriente de Cali, nuestro sitio de reunión, un templo de saberes, es nuestra institución. Docentes y alumnos sembramos frutos productivos de prosperidad. Ciencia y tecnología ofrecemos, convivencia y fraternidad. Hoy la institución educativa técnico-industrial Carlos Holguín Mayarino quiere hacer un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de los seres queridos de las personas vinculadas con la institución. Por ellos, rendimos este minuto de silencio. Que Dios las tenga en su santa gloria. Pueden tomar asiento. Hoy, con la satisfacción del deber cumplido, señoras y señores, vamos a escuchar las palabras de la rectora de la institución, la licenciada Sonia María Viveros Andrade. El aplauso de bienvenida para ella. Estimado auditorio aquí reunido, quienes son la mesa directiva conformada por los coordinadores Juliana Patricia Rodríguez, Marisol Barreiro, Luis Alfredo Pascuas, Jesús Antonio Murillo Quinto, los directores de grupo, licenciados Héctor Arboleda, Nicasio Bernard, Alexander Díaz, Nancy Caicedo, María Edna Bermúdez, los secretarios Olga Lucía Gallo Ruiz, Javier Romero, y también nos acompaña el auxiliar administrativo José Higinio Rodrigo Flores, quien estuvo con nosotros por varios años. Además, estamos hoy aquí todo el personal docente, personal administrativo y de servicios generales, padres de familia y, por supuesto, nuestros estudiantes de grado 11 de las sedes Miguel de Pombo, Niño Jesús de Atocha, sede central, y los ciclos sabatinos de la sede central y Miguel de Pombo, quienes hoy obtendrán su grado como bachilleres de la institución etnoeducadora técnica industrial Carlos Holguín Mayarino. Sean todos ustedes bienvenidos a esta reunión que hoy nos llena de orgullo y que nos convoca a estar reunidos, complacidos con la vida y dar gracias a Dios, a Él que es tan bueno, por permitirnos estar aquí
y llevar a buen término esa trascendental ceremonia. Sean todos nuevamente bienvenidos. Apreciados estudiantes, hoy dejan ustedes el claustro que los acogió. A muchos, desde su edad temprana, cuando cogidos de la mano de sus padres o de sus abuelos o de quien hiciera sus veces, algunos se quedaban con sus miradas curiosas y otros con sus ojos llenos de lágrimas en las manos de su maestra de preescolar. Otros fueron llegando en su adolescencia y en su juventud, colmando de alegrías, de expectativas y hasta de preocupación los salones de clase y corredores de nuestra institución. Hoy doy mi reconocimiento a los padres y acudientes que en este momento estarán recordando a sus pequeños convertidos ya en personas de bien, gracias a la responsabilidad y amor de padres. Honro también de manera muy especial a los coordinadores y a mis compañeros maestros, quienes en su gran responsabilidad y dedicación entregan hoy a la sociedad una nueva promoción de graduandos, que será nuestro relevo para construir un mejor país. Del mismo modo, gracias al personal administrativo de servicios generales, a los celadores, las manipuladoras del restaurante escolar, las señoras de la tienda, porque con su trabajo diario han visto crecer a nuestros estudiantes, han contribuido para su formación, porque todos constituimos un trabajo en equipo de nuestra gran familia Kaoma. La educación debe formar para la libertad, la justicia y la dignidad. Por eso, como rectora de la institución educativa, me permito a ustedes, futuros graduandos, hacerles el encargo social de la lucha por la dignidad propia y la de los otros. Para ello, me permito apoyarme en la célebre frase de nuestro líder afro, Martin Luther King. Su frase dice: tengo un sueño, que mis cuatro hijos algún día vivirán en una nación donde no se les juzgará por el color de su piel, sino por su carácter. Martin Luther King, agosto 23 de 1968. Y escogí esta frase para ustedes porque esa es la esperanza, que ustedes forjen un carácter fuerte, no para maltratar al otro, no para humillar al otro, sino para tenderle la mano y ayudarlo a levantar cuando lo necesite. Forjar el carácter para decir no a la droga. Aprender a decir no es muy importante. No al racismo, no a la desigualdad. Un carácter fuerte para entrar a los espacios académicos, porque en el conocimiento está el poder. Tener carácter fuerte para ser resilientes ante las dificultades y levantarse para empezar de nuevo. El carácter para ambicionar los sueños, para conocer nuevos espacios, para ser ciudadanos del mundo, para entrar al mundo laboral y trascender en procura del buen vivir, el propio y el de sus familias, de la comunidad y nuestra bella patria Colombia, en la búsqueda de una vida más digna para todos. Esa ceremonia de grado, pues, intenta ser parecida a las que se llevaron a cabo antes de la pandemia por el COVID-19, en asistencia y celebración. Y lo digo que intenta porque todos sabemos que nada podrá ser igual después del 13 de marzo del 2020. Cuando fuimos confinados a resguardarnos para evitar el contagio. Y hoy estamos viviendo en el marco de una sindemia con todas las consecuencias sociales que ello implica. Estamos en medio de una hecatombe humana y ustedes, estudiantes, hoy egresan y tendrán que dejar el sello que siempre han tenido, que para algunos ha sido cómodo, y empezar a ocupar y a cumplir su papel como jóvenes de posturas críticas y sociales. Están formados en un modelo pedagógico sociocrítico que la institución intenta apropiar, inmersos en una situación de resistencia y rebeldía como condena a toda la tiranía que se ha sufrido por parte de los más poseídos de este país en manos de los opresores. La sociedad colombiana ha empezado a convocar para repensar su rol político y su participación con el debido sentido que debe tener la vida, en cuanto a la justicia social, la empatía, el respeto, la consideración por uno mismo y por los otros. Ustedes, mis queridos estudiantes, deben ser una juventud que se suma al cambio que estamos viviendo ahora, a la nueva esperanza que tenemos hoy de un mejor porvenir para Colombia, un país que germina, que se alza en resistencia a la opresión y donde nosotros, como ciudadanos, tenemos derecho a una seguridad alimentaria, a una buena salud, una educación de calidad, a una buena vivienda,
hemos visto en las noticias cuántos coterráneos viven en casas prácticamente cuando llueve, uno diría, se puede mojar más dentro de la casa que afuera. Eso todos lo hemos vivido y es una pobreza extrema. Por eso tenemos derecho y ustedes deben luchar por ello, a las oportunidades laborales. Por ende, siempre hay que prepararse bien. Digamos la frase de que los maestros han ayudado a los estudiantes, les han colaborado, pero en la parte laboral y social no hay colaboraciones. Allí hay que darlo todo y para eso hay que estar preparados. Así que la lucha es en alegoría a la frase de nuestra vicepresidenta Francia Márquez, hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Todos, y a ustedes yo les encargo, hay que luchar mucho por la dignidad, que sea costumbre, que no seamos tratados con indiferencia y siempre ustedes pendientes de que eso ocurra en cualquier espacio donde se muevan. Y como les leía arriba, primero con uno mismo, la consideración con uno mismo, el amor y la empatía por uno mismo y asimismo por los otros. Así las cosas, como rectora de la institución educadora, Carlos Holguín Vallarino, espero que ustedes enaltezcan los valores que se les han impartido y que un día regresen para contarnos sus triunfos, pues esta institución siempre estará de puertas abiertas para ustedes. Con cariño, Sonia. A continuación, señoras y señores, escucharemos la entrega formal de los graduandos a la señora rectora a cargo de la licenciada Juliana Patricia Rodríguez. El aplauso de bienvenida para ella. Buenas tardes a todos los presentes. Señora rectora, los estudiantes presentes han cumplido con los requisitos legales y académicos. Por tanto, hoy hago a usted entrega formal de los graduandos para que en nombre de la República de Colombia se sirva proclamarlos. Fuerte el aplauso para ella. La música hace parte fundamental de nuestras vidas y hoy, que es un día tan especial, no podría ser la excepción. Le vamos a invitar a disfrutar de este regalo musical en su primera intervención. Acordes y melodías que esperamos perduren gratamente en sus recuerdos. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a Mauro. Esta canción para todos ustedes. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tu bolsillo hoy. Si nada hemos venido y nos iremos igual. Porque siempre estarán. ¡Qué lindo! ¿Cómo? Esos bellos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas. La vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo, el primero en... ¡Ustedes! ¡Qué lindo! ¿Cómo? Eso de los momentos. Y las manos arriba. Que un amigo es un... ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! Brillando en la oscuridad, siempre serán mi amigo.
y una bulla. Porque siempre estarán en mí esos bellos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre será mi amigo, no importa nada más. ¿Cómo dice? No, oh, oh, que un amigo es un... ¿Ustedes? Brilla en la oscuridad. Siempre será mi amigo, no importa nada más. Un fuerte aplauso para ustedes en esta tarde. Y esta canción para toda la familia que nos acompañan hoy. Y un fuerte aplauso para toda la familia, ¿sabes? Fuerte, fuerte. Ahora es el turno de los papitos. ¿Cómo dice? Deprisa como el viento, los días y las noches de la infancia. Un ángel no depara sus cuidados mientras sus manos tejen la distancia. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brotan como manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras de una ilusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar. Y empezamos otra etapa del camino. Un hombre y una mujer unidos por la fe. Qué lindo, qué lindo. Fuerte aplauso para todas las familias, de verdad que sí. Bueno, esto se lo saben, me van a ayudar, ¿ok? Los frutos de la unión que Dios bendijo alegran al hogar con su presencia. ¿A quién? ¿A quién se quiere más? ¿Sino qué? Son la prolongación de la existencia. Después de tantos besos y desvelos, ¿para qué? Para que no les falte nunca, nunca nada. ¿Para qué? Para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad. Y luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad engolpea nuestro corazón. Y es por eso, amor mío, que te pido, como le pido a Dios por una y otra vez, ¿Qué? Que estés conmigo. Muchas gracias. Estoy más loco, ¿no? Se cansa. Ya.
Más, hola, probando sonido. Más fuerte el aplauso para Mauro. Hoy los estudiantes que están próximos a recibir su grado, literalmente hoy es el primer día de sus vidas ya fuera de la institución educativa. Y se manifiesta la alegría, el agradecimiento, las anécdotas, pero también el hasta pronto en las palabras de una estudiante en representación de sus compañeros. Vamos a invitar a María Paula Calle Gutiérrez, de la sede central, para que se dirija a los presentes. Fuerte el aplauso de bienvenida para ella. Cordial saludo, licenciada Xiona María Viveros Andrade, rectora de la Institución Educativa Técnica Industrial Carlos Holguín Mayarino, mesa directiva, coordinadores, padres de familia, madres de familia, cuidadoras y compañeros graduandos. La pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiestan de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Es entonces cuando empezamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de cucaña, una vida sin riesgo, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte. Por lo tanto, también sin carencias, sin deseo, un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición y estas son metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes. Por Estanislao Zuleta. Es bastante probable que quienes hoy estamos aquí, alguna vez soñamos con este momento, con la gloria y la gratificación brindada por el éxito. Soñamos con el festejo, con la culminación del proceso y con el fin de este camino. Y hoy, finalmente lo hemos materializado. Hoy culminamos un largo proceso de 11, 12, 13 o incluso 14 años en algunos casos. En algún punto de este camino pensamos en los posibles errores, dimos lugar a las no tan buenas experiencias, nos cuestionamos qué dificultades tendríamos que sortear para llegar hasta aquí y cómo las solucionaríamos. Probablemente no. Pues bien, estamos aquí, lo logramos y a pesar de las dificultades, lo logramos. Y esto finalmente es motivo de orgullo. Porque pese a las adversidades y a las problemáticas de los contextos, lo hicimos. Superamos tener que repetir uno o tal vez más grados, el tan amargo trago de encerrarnos un montón de meses y aventurarnos a algo que la mayoría aquí no queríamos. Estar detrás de una pantalla, dada la situación de emergencia por COVID-19, vimos personas abandonar el proceso. Fuimos testigos de la pérdida, tanto de familiares como amigos. Ha sido un camino bastante extenso y si miramos atrás nos vamos a dar cuenta de esto. Pasamos de ser los pequeños a ser los grandes de la primaria y una vez más en bachiller pasamos de ser los más pequeños a los mayores y a los grandes. Aprendimos a ser gente, aprendimos a valorar las cosas pequeñas y apreciar todas esas recomendaciones que sin duda nos ayudaron a darle sentido a lo que hoy somos. Lo que un día nos pareció banal e innecesario, y finalmente es esto a lo que le damos mucha importancia, y es una muestra más de que hemos crecido. No creo en las casualidades, pienso que todo en la vida es justo, y es lo que necesitamos. Las personas que nos acompañan para bien o para mal, son de las que en determinado momento obtenemos los aprendizajes más útiles para nuestras vidas. Son esa red de apoyo en la que nos hemos convertido estando en grado 11 o grados inferiores, los malentendidos, las diferencias, los buenos momentos, las risas y las divisiones, que sin duda serán los mejores recuerdos que siempre llevaremos de esta etapa. Los amigos y amigas que hicimos y el rol tan importante que cumplen ellos y ellas en nuestras vidas.
Es necesario agradecer a quienes nos enseñan con pasión y preparan a diario sus clases, a quienes dedicaron horas de sus vidas para mejorar las nuestras, a quienes cumplieron con el rol de cuidador o cuidadora, quienes tomaron nuestras manos y fueron incondicionales durante todo este proceso, a quienes nos brindaron aprendizajes para la vida real, se preocuparon por nuestro futuro e hicieron más entretenidas, interesantes y emocionantes nuestras vidas, a quienes innovan y crean en beneficio de nuestras comunidades, a quienes nos enseñan el valor de ser niño y niña, a quienes nos enseñan a amar y abrazar el proceso, quienes nos enseñan cómo abrazar, quienes nos enseñan, quienes nos forman y quienes nos ayudan, nos cuidan y nos acompañan durante todo el tiempo. Madres, padres, tutores, tutoras, maestros y maestras de vida, gracias. Hoy empezamos una etapa nueva, llena de oportunidades y desafíos, pero también llena de posibilidades y sueños. Les invito a apreciar la vida, a abrazar y a valorar el camino, porque es ahí donde nos forjamos como personas. Estimen a todos y todas aquellos que hoy nos han traído aquí. Permítanse soñar y romper las trampas de la pobreza, los estereotipos y los círculos viciosos que históricamente nos han limitado. Sean felices, estudien, aprendan, esfuércense, sean grandes y resilientes. Que el logro de hoy sea solo un escalón más en un largo camino de éxitos. Sin más que decir, nos deseo una vida próspera. Para avanzar en la ceremonia de graduación, ahora, señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a Mauro en su segunda intervención musical. Solo un poquito más a eso. Los que siempre están contigo cuando todo se ha perdido, los que siempre dan la mano, pues nos aman como hermanos, los que sueñan nuestros sueños, sean grandes o pequeños, los que siempre están dispuestos a olvidar. Para ustedes los amigos. Los que a veces maltratamos y también los olvidamos, con los cuales discutimos y reímos y lloramos, con los que sellamos pactos que más tarde quebrantamos. Esos son ustedes, los amigos de verdad. Los que llenan nuestros álbumes con miles de recuerdos, los que en nuestros cumpleaños siempre llaman de primero, los que no recuerdan que en todo lo malo hay algo bueno. Esos son nuestros amigos de verdad. Los que un día sin saberlo para siempre se nos fueron, los que siempre nos amaron hasta el día de su muerte, los que todo lo entregaron a su tierra y a su gente. Mira, muchachos, esos son nuestros amigos de verdad. Esos son nuestros amigos de verdad. Fuerte aplauso para los amigos de verdad. Y aunque se hayan ido para no verlos jamás, siempre estarán en nuestros corazones. Y por miles de razones hoy dedico estas canciones para ustedes, muchachos, que son amigos de verdad. Para ustedes, los amigos de verdad. ¿Ya? Los
mente ya. ¿Qué? De mí. Y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir. ¿Para qué? Que tú quieras volver. Por eso aún estoy. ¿En dónde? En la misma ciudad y con la... Para que tú al volver no en... Y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy... ¡Ustedes! Se me olvidaba que habíamos terminado. Que nunca volverás. Se me olvidó otra vez que solo yo. A ver, la ola, la ola, la ola, la ola, la ola. Ay, no mames, hermano. Allá nos vemos afuera, ¿para qué? A ver, yo quiero que cante conmigo, a ver. Por eso aún estoy... ¿En dónde? En la misma ciudad y con la misma gente. Para que tú al volver no encuentres y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy... Se me olvidaba que habíamos terminado. Que nunca volverás. Se me olvidó otra vez que solo yo, mamacitas, los quise. Muchas gracias, muchas gracias. Más fuerte el aplauso para Mauro. A continuación, señoras y señores, conoceremos el acta de grado, documento que se encarga de darle oficialmente el título a los estudiantes presentes y de la cual a continuación hacemos la lectura. Acta de graduación, Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holguín Mayarino, en la ciudad de Santiago de Cali, a los 9 días del mes de diciembre del año 2022, se reunieron en la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holguín Mayarino, la rectora Sonia María Viveros Andrade y el secretario Javier André Romero Tenorio, con el fin de formalizar la graduación de los estudiantes de último grado, institución educativa aprobada en el nivel de educación media técnica y con reconocimiento oficial de estudios según sus respectivas resoluciones. Comprobada la situación legal y académica de cada uno de los estudiantes que cursaron y aprobaron los estudios correspondientes al nivel de educación media técnica, se procedió a otorgar el título de bachiller técnico a los graduandos cuyos nombres, apellidos y número de documento de identidad se relacionan en la presente acta. Es fiel copia del acta general de graduación número 26D, que se proclaman 128 estudiantes graduandos, que comienza con el nombre de Baggy Escobar Harrison y termina con el nombre de Semanate Anacona María Camila. Se otorga en Santiago de Cali a los 9 días del mes de diciembre del año 2022, firmas respectivas de rectoría y secretaría académica. Acto central y solemne de la ceremonia de graduación es el compromiso que ahora harán los estudiantes con Dios, con sus familias y consigo mismos. Para ilustración de ustedes, el público asistente, desde su ingreso al recinto, los graduandos llevan la borla o cordón de birrete al lado izquierdo. Finalizado este compromiso, ellos harán el cambio de izquierda a derecha en señal de haber sido graduados. Graduandos en pie.
La toma del compromiso está a cargo de la licenciada Sonia María Viveros Andrade. Estudiantes, posición de compromiso. Se comprometen ante Dios y por la patria ser fieles a los principios morales y de responsabilidad bajo los cuales fueron formados y a desempeñarse con honradez y ética conforme a su título de bachilleres. Si así lo hacen, que Dios y la patria los premien, o si no, que él y ella los demanden. Quedan oficialmente graduados. Pueden tomar asiento, por favor. Le vamos a solicitar a los estudiantes que por favor guarden un poquito de silencio dentro de la sala. Así que al igual de igual forma a los familiares que están también para que podamos escucharnos. El diploma se constituye en el premio al esfuerzo, la dedicación y el esmero de los estudiantes presentes. Dicho premio, y muy merecido, es el que ellos van a recibir a continuación. La República de Colombia, el Ministerio de Educación Nacional y en su nombre, la Institución Educativa Técnico-Industrial Carlos Holguín Mallarino, autorizada por la Secretaría de Educación Municipal según su reconocimiento oficial de estudios, confiere a los estudiantes presentes el título de bachiller técnico en las diferentes modalidades por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al nivel de educación media técnica según los planes y programas vigentes. Firmas respectivas de rectoría y secretaría. Familia, para mantener el protocolo de la ceremonia de graduación, les vamos a solicitar muy gentilmente que por favor reserven sus aplausos y ovaciones hasta el final de todo el grupo de estudiantes. Es decir, llamaremos a cada uno de los estudiantes, vendrán al escenario, pero solo hasta el final, cuando el último estudiante del grupo completo de graduandos haya recibido el diploma, es allí cuando brindamos el fuerte aplauso y es allí cuando hacemos las ovaciones. ¿Bien? También recomendarles el tema de las fotografías sin ningún tipo de flash. Y familia, no olviden que la ceremonia está siendo transmitida a través del canal de YouTube de Intertogas Estudio Digital. Si usted desea hacer su chat en vivo, poner algún mensajito para su estudiante que hoy recibe su grado, lo invitamos a que lo haga y en el transcurso de esta entrega de diplomas estaremos leyendo algunos de los mensajes que usted consigne allí en ese chat en vivo con todo el respeto del mundo dentro de ese chat, ¿vale? Intertogas Estudio Digital 2 es el usuario. En YouTube usted busca e inmediatamente le va a salir la transmisión de la ceremonia. Si no tiene YouTube, recuerde que también lo puede hacer a través del fanpage en Facebook, de la misma forma y con el mismo nombre, Intertogas Estudio Digital 2. Nos preparamos entonces para hacer la entrega de los diplomas a los estudiantes el día de hoy. Invitamos a los integrantes de la mesa principal que tomen posiciones para hacer el llamado a los estudiantes. Iniciando con los estudiantes en el grado 11-1. Los estudiantes son Baggy Escobar Harrison. Benavides Pérez Angelini. Calle Gutiérrez, María Paula. Castillo Zúñiga, Sebastián. Chacón Paz, Helen Dayana.
Fernández Gómez Camila. Granja Anchico Gisela. Guío Soto Yari Hasblade. Hurtado Castillo Arlín David. Y Sasa Bonilla, Lady Tatiana. Lemo Zúñiga, Ami Tatiana. López Bonilla, Sara Lice. Molina Mina, Nicole Dayana. Molina Pedraza, Karen Lice. Mosquera Flor, Cristian David. Mosquera, Mosquera, John Freddy. Mosquera, Piedradita, German. Murillo Chocó, Aclesa Michelle. Ordóñez Devia, Eliana. Ordóñez Vargas, Laura Sofía. Palacios Angulo, Juan Diego. Quina Zúñiga, Laura Melisa. Quiñones Sipia, Carol Michel. Rojas Angulo, Andrés Felipe. Salazar Mosquera, Catherine. Sandoval Olaya María Camila. Tobar Montaño Sanic Juliana Nicole. Valentierra Quiñones Yari Lisset. Vargas Chicué, Carol Yajaida. Vasco Hurtado, Catalina.
Vivas Villaquirán, Ana María. Viveros Cruz, Andrés Felipe. Viveros Popó Alejandro. Seguimos la entrega con los estudiantes de grado 11-2. Ellos son Angulo Buila, Didiana Sorani. Angulo Quiñones, Karen Julie. Baltán Riascos, Karen Tatiana. Caicedo Quiñones, Joan Sebastián. Campo Cerquera, Juan Camilo. Castro García, Dana Camila. Chocué Sánchez, Wilder Javier. Grueso Vallecilla, Caterine. Hurtado Cortés, Dylan Daniel. León Santelis, María José. Melo Muñoz, Jessica Lorena. Montaño Bermúdez, Natalia. Muelas Gómez, Víctor Manuel. Muñoz Viveros, Ángelo. Naranjo Carvajal, Flavio. Ortiz Sandoval, Karen Yulisa. Pineda Ocampo, Johan Fernando.
Quiñones Castillo, Jordi Duván. Ramírez Mesías, Jocelyn Natalia. Riascos, Jocelyn Andrea. Rojas Angulo, Eliana Andrea. Sánchez Bastidas, Alexandra. Sánchez Castro, Juliana. Sánchez Rosero, Dana Michelle. Santo Fimio Ramírez, Juan Sebastián. Tibanta Pillimue, Daniela. Valencia Castillo, María Jimena. Se alistan ahora los estudiantes en el grado 11-3. Álvarez Duque, Johan Sebastián. Angulo Valencia, Víctor Manuel. Banguera, Banguera, Jean Paul. Banguero González, Lesa Fernanda. Calvache Quiñones, Santiago José. Castillo Murillo, Kelly Yajaira. Castillo Valencia, Aura Cristina.
Contreras Vinuesa, Michael Alexander. Cortés Grueso, Leslie Natalia. Granados Cárdenas, Kevin David. Granados Cárdenas, Kevin David. Guzmán Yantén, Angie Valentina. Henao Valencia, Mirta Licé. Lozano Arboleda, Johan Jair. Lozano Moreno, Camila Andrea. Martínez Padilla, Cindy Jimena. Martínez Raga, Evelyn Nicole. Colta 20, Dana Selena. Micolta 20, Darly Llorelli. Montenegro Quiñones, Nayeli Rocío. Perlaza Cuero, Alexa Xiomara. Porto Carrero Quiñones, Deiler Juan Pablo. Quiñones Álvarez Sara. Riascos Torres, Jenny Jimena. Rodríguez Loboa, Gisette Alondra. Luis Cortés, Glendy Yadira. A los estudiantes que ya han recibido su diploma, les recordamos hacer un poquito de silencio en la sala. Segura Sánchez, Gisette Daniela. Tenorio Quiñones, María Camila.
Usuriaga González, Jessica Alexandra. Vázquez Torres, Carol Dayana. Vente Quiñones, Yaritza Natalia. Vía Faravente, Andrea. Victoria Borrero, Brian Camilo. Villaquirán Hernández, Nicole Daniela. Se alistan ahora los estudiantes en el grado 11-4. Estudiantes en el grado 11-4 son Álvarez Conde, Gabriel Hernán. Caicedo Candelo Diken. Calle Cortés, Laura Yulisa. Carabalí Mancilla, Lisette Dayana. Castillo Inestrosa, Yuli Daniela. Congo Olarte, Saily Dayana. Cuero Quiñones, Dana Lisette. Díaz Ibarra, Sebastián. Díaz Murillo, Maite. García Castaño, Diana Nicole. Gómez Quintana, Juliet Alexandra. Gordillo Caicedo, Geraldine.
Landazuri Gamboa, Adriana Lucía. Mejía Beltrán, Carol Daniela. Mina Albornoz, Lina Marcela. Montaño Cuero Kevin. Moreno Magón, Valerie Dayan. Moreno Zavala, Yuleibi. Murillo Vergala, Alexandra. Ordóñez Ramos, Nicole Valeria. Ortega Reyes, Nazli María. Palta Calle, Giret Camila. Quiñones Castillo, Aida Andrea. Quiñones Cuero, Diana Carolina. Ramos Ladino, Stephanie. Reyes Valencia, Wendy Gabriela. Rodríguez Cabeza, Mafer Alexandra. Sánchez Paz, Brisa Lorena. Serna Cardona, Juan José. Silva Velasco, Víctor Manuel.
Telles Muñoz, Breiner Julián. Valencia Ortega, Carlos Andrés. Varela Jurado, Natalia. Villaneda Betancourt, Lina Marcela. Semanate Anacona, María Camila. Vamos a continuar la entrega con los estudiantes del ciclo 6A. Los estudiantes del ciclo 6A son Angulo Palacios Winston, Angulo Quiñones Edwin Andrés, Angulo Solís Zuleima, Angulo Valencia Nisi Valentina. Caicedo Landazuri, Marlene Stephanie. Camacho Micolta, John Walter. Castro Mosquera, Jean Carlos. Cortés Castillo, Gerson Andrés. Cuenumi Colta, Laser. López González, Evangelina. Marrero Castillo, Eduard Johan. Martínez Nazareno, Carlos Andrés. Mena María Gladys. Montaño Hurtado, Marlon Disney. Montaño Mena, Sandra Joana. Orobio Caicedo, Keila Jimena. Quiñones Quiñones, Caterine.
Ruiz Mosquera, Mariley. Sánchez Angulo, Juan Camilo. Sinisterra Camacho, Luis Felipe. Sinisterra Hernández, Loren Ibet. Tobar Piso, Marjuri. Biafara Betancourt, Joana Sorey. Ahora entregamos a los estudiantes del ciclo 6B. Aguirre Mosquera, Hanner David. Alegría Huila, Jessica Alexandra. Angulo González, Bresi Alejandra. Angulo Sevillano, Cristina Isabela. Benalcázar Castillo, Juliet Alexandra. Cabezas Gil, Jean-Pierre. Cabrera Pineda, Julie Carlota. Cárdenas Murillo, Lady Joana. Cardona Vargas, John Edinson. Castillo Cuero, Angélica Yurán. Castro Montaño, Luz Yanisa. Díaz 20, Andrés Felipe. Estrada Morán, Lina Marcela. Estrada Morán, Lina Marcela. Estupiñán Caicedo, Amelia. García Flores, Luz Vila. Gómez Daniel Camilo. González Murillo, Justin Yorley.
Granados Vallecilla, Darling Just Lazy. López Murillo, Ana Martina. Mosquera, Mosquera, Ingrid, Joana. Ospina Muñoz, Giselle Geraldine. Palma Rodríguez, Lainey Yulisa. Preciado Perlaza, Chelsea Melisa. Quiñones Valencia, Dubán Felipe. Torres Caicedo, Nubia Graciela. Torres Caicedo, Julie Estela. Valencia Angulo, Lady Alejandra. Valencia Caicedo, Julián Andrea. Avanzamos la entrega con los estudiantes del ciclo 6C. Álvarez Conde Santiago. Angulo Sánchez, Karen Juliet. Cabezas Aguilar, Francisco Javier. Casanova Cuero, César Andrés. Celorio Ramos, Caterine. Conda Salazar, Jessica Lorena.
Kundumi, Perlaza, Luz y Jacqueline. González Galarraga, Cristian Manuel. Grueso Ramos, Clara Isabel. Inestrosa Celorio, Lady Daniela. Inestrosa Rodríguez, Betty Joana. Mina Rodallega, Andri Paola. Morales Castañeda, Cristian Camilo. Muñoz Flores, Johan Alexis. Ortiz Moreano, Darling Daniela. Paz Quiñones, Evelyn Nicole. Pineda Fernández, Eduardo Ángel. Preciado ante Hilary Vanessa. Quiñones Angulo, Freddy Fernando. Quiñones Villega, Angie Alejandra. Riascos Caicedo, María Fernanda. Salazar Quiñones, Leslie Caterine. Sánchez Ortiz, Juan David. Suárez Pérez, Libis. Suárez Preciado, Keiner Estigua. Tenorio Paz, Dana Valentina. Valencia Mena, Luis Hernando. Villegas Castillo, Claudia Viviana.
Estudiantes, porten títulos. En pie, por favor, con sus diplomas. Miembros de la honorable mesa directiva, señoras y señores, ellos son los estudiantes que han recibido su diploma de graduación.
Pueden tomar asiento, por favor. Y hacemos silencio, jóvenes, dentro de la sala. Avanzamos con la entrega ahora, señoras y señores. Durante el periodo de estudios existieron estudiantes que se destacaron en diversos aspectos. Hoy la institución educativa quiere distinguirlos de manera especial. Vamos a hacer la mención de las personas que hoy son condecoradas por parte de la institución. En esta oportunidad hacemos el llamado a los estudiantes, solamente necesitamos que se pongan de pie ahí en sus lugares. Vamos a entregar distinciones, en este caso por permanencia. Estudiantes que cursaron cada uno de los niveles que ofrece la institución desde preescolar hasta grado 11 en la media técnica. Para los estudiantes de la sede central, desde sexto hasta undécimo. Llamaremos en cada uno de los cursos y cuando estén de pie, les brindamos el aplauso. En el grado 11-1 recibe o ya ha recibido mención por permanencia Baggy Escobar Harrison, Mosquera Mosquera John Freddy. En el grado 11-2, Cuerezo Vallecilla Caterine, Pineda Ocampo Johan Fernando, Baltán Riascos Karen Tatiana, Muelas Gómez Víctor Manuel, Muñoz Viveros Ángelo Narano, Carabalí Carvajal mejor Flavio, Quiñones Castillo Jordi Duan, Sánchez Bastidas Alexandra, Sánchez Castro Juliana, Sánchez Rosero, Dana Michelle, Tibanta Pillimue Daniela. En el grado 11-3, Vanguera Vanguera Jean Paul, Vanguera González Leza Fernanda, Calvache Quiñones Santiago Josep, Riascos Torres Jenny Jimena, Usurriaga González Jessica Alexandra, Vente Quiñones Yaritza Natalia, Victoria Borrero Brian Camilo. En el grado 11-4, recibieron distinción por permanencia Caicedo Candelo Diquen, Castillo Inestrosa Yuli Daniela, Congo Olarte Zaire Dayana, Cuero Quiñones Dana Lisset, Gordillo Caicedo Geraldín, Mejía Beltrán Carol Daniela, Mina Albornoz Lina Marcela, Montaño Cuero Kevin, Palta Calle Giret Camila, Quiñones Castillo Aida Andrea, Reyes Valencia Wendy Gabriela, Sánchez Paz Brisa Lorena, Silva Velasco Víctor Manuel, Varela Jurado Natalia. Son los estudiantes en la jornada de la mañana del grado 11-1, 11-4 que han recibido su distinción por permanencia. Fuerte el aplauso para ellos. Pueden tomar asiento, jóvenes. En los ciclos del ciclo 6A se pone en pie Ángulo Solís Zuleima, Caicedo Landazuri Marlene Stephanie, Camacho Micolta John Walter, Castro Mosquera Jean Carlos, Cuenú Micolta Leiser, López González Evangelina, Martínez Nazareno Carlos Andrés, Mena María Gladys, Sinisterra Camacho Luis Felipe, Biafara Betancur, Joana Sorel. En el ciclo 6B, Cabezas Gil Jean Pierre, Cárdenas Murillo Lady Joana, Cardona Vargas John Edinson, Castillo Cuero Angélica Yurani, García Flores Luz Mila, Gómez Daniel Camilo, Granados Vallecilla Darling Yuleisi, López Murillo Ana Martina, Preciado Perlaza, Chelsea Melisa, Torres Caicedo, Nubia Graciela. En el ciclo 6C, Francisco Javier Cabezas Aguilar, Darlin Daniela Ortiz Moreno, Evelyn Nicole Paz Quiñones, Hilary Vanessa Preciado Ante, Dana Valentina Tenorio Paz, Luis Hernando Valencia Mena, Keiner Stewart Suárez Preciado. Estudiantes en los ciclos del ciclo 6A al ciclo 6C que recibieron su distinción por permanencia. Fuerte el aplauso para ellos. Recibieron distinción por colaboración. Pueden tomar asiento, jóvenes. También se ponen en pie estudiantes del grado 11-1 a 11-4 por colaboración. Guío Soto, Yari Hasblady, Muelas Gómez, Víctor Manuel, Micolta Vente, Dana Selena, Silva Velasco, Víctor Manuel. Estudiantes que recibieron distinción por colaboración. Fuerte el aplauso para ellos. Estudiantes que recibieron distinción por compañerismo también se ponen en pie. Tobar Montaño, Sanic Juliana Nicole, Melo Muñoz, Jessica Lorena, Usurriaga González, Jessica Alexandra, Montaño Cuero Kevin. Estudiantes que recibieron distinción por compañerismo. Aplauso para ellos. Estudiantes que recibieron distinción por su mérito deportivo.
Mosquera, Piedraíta, German, Caicedo, Quiñones, Johan Sebastián, Portocarrero, Quiñones, Deiler, Juan Pablo, Valencia, Ortega, Carlos Andrés. Por mérito deportivo, fuerte el aplauso para ellos. Por liderazgo, recibieron Calle Gutiérrez, María Paula, León Santelis, María José, Calvache Quiñones, Santiago Josep, Serna Cardona, Juan José. Distinción por liderazgo. Fuerte el aplauso para ellos. Por colaboración en cada uno de los ciclos, recibieron Marrero Castillo, Eduard Johan, Benalcázar Castillo, Juliet Alexandra, Celorio Ramos, Caterine. Fuerte el aplauso para ellos. En los ciclos, compañerismo, Marrero Castillo, Eduard Johan, Carabalí Gil, Jean-Pierre, Quiñones Villega, Angie, Alejandra. Aplausos para ellos. Por liderazgo en los ciclos, Angulo Valencia, Nisi Valentina, Valencia Caicedo, Juliana Andrea. En este caso, los dos estudiantes de cada uno de los ciclos, fuerte el aplauso para ellos. Ahora la institución educativa técnica industrial Carlos Holguín Mayarino quiere hacer entrega de distinciones especiales por mérito cultural. Llamaremos a los estudiantes al escenario cuando estén aquí arriba, les brindamos el aplauso. Estudiantes que se destacaron durante el año lectivo en los diversos aspectos del arte y la cultura, tanto dentro como fuera de la institución. Mérito cultural. En el grado 11-1, Hurtado Castillo, Arlene David. En el grado 11-2, Montaño Bermúdez Natalia. Van subiendo al escenario, por favor. En el grado 11-3, Micolta Vente, Darly Llorelli. En el grado 11-4, Caicedo Candelo, Diken. Estudiantes que reciben distinción por mérito cultural. Van subiendo al escenario, por favor. Estudiantes que reciben su distinción por mérito cultural. Fuerte el aplauso para ellos. Se hace ahora la entrega de distinciones por excelencia. Estudiantes que hayan demostrado poseer en todos los aspectos el ideal del perfil del estudiante. Suben al escenario y cuando estén aquí, les brindamos el aplauso. Grado 11-1, Calle Gutiérrez María Paula, León Santelis María José, grado 11-2. Grado 11-3, Villaquirán Hernández Nicole Daniela. Grado 11-4, Congo Olarte Saily Dayana.
estudiantes que han recibido su distinción por excelencia. Fuerte el aplauso para ellos. Ahora se hace la distinción por mérito cultural en los ciclos. Llamamos del ciclo 6A, Angulo Valencia Nisi Valentina. Ciclo 6B, Díaz 20 Andrés Felipe. Ciclo 6C, Suárez Pérez Libis. Estudiantes que reciben por mérito cultural en cada uno de los ciclos. Para el estudiante que recibió por mérito cultural, fuerte el aplauso para él. Excelencia en los ciclos. Ciclo 6A, Quiñones, Quiñones, Caterine. Ciclo 6B, van subiendo al escenario, por favor. Torres, Caicedo, Nubia, Graciela. Ciclo 6C, Villegas, Castillo, Claudia, Viviana. Para los estudiantes por excelencia de los ciclos, fuerte el aplauso para ellos. Se hace lectura de las diferentes resoluciones. Se hace lectura de la resolución por la cual se hace entrega de distinciones especiales. En esta oportunidad, resolución rectoral número 4143-072-22-127 del 2022, por medio de la cual se hace un reconocimiento por rendimiento académico a cada una de las especialidades de la institución. La rectora de la Institución Educativa Técnico-Industrial, Carlos Holguín Mayarino, de conformidad con lo dispuesto al artículo 131 de la Ley 115 del 8 de febrero del 94 y considerando, primero, que es deber del Consejo Directivo estimular a aquellos educandos que sobresalen en la Institución Educativa Técnico-Industrial Carlos Holguín Mayarino por su aprovechamiento y rendimiento académico. Segundo, que estos alumnos deben de ser puestos como ingenieros. Resuelve. Artículo primero, felicitar efusivamente a los estudiantes respectivos en cada uno de sus cursos y especialidades. Además, artículo segundo, mediante la resolución motivada a hacer entrega de la medalla Mejor Especialidad a los estudiantes antes mencionados. Dado en Santiago de Cali a los 9 días del mes de diciembre del año 2022, comuníquese y cúmplase. Mediante la resolución, artículo primero, se enaltece el estudiante Serna Cardona Juan José del grado 11-4 de la sede Miguel de Pombo por su aprovechamiento y rendimiento académico. Su especialidad, redes eléctricas. Se distingue al estudiante Sánchez Rosero Dana Michel del grado 11-4. Especialidad, mantenimiento electrónico. Se enaltece al estudiante Congo Larte Saili Dayana, del grado 11-4, sede Miguel Pombo por su aprovechamiento y rendimiento académico, en la especialidad Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Hardware y Redes. Se enaltece al estudiante Palta Calle Giret Camila, del grado 11-4, sede Miguel de Pombo por su aprovechamiento y rendimiento académico en la especialidad de procesos contables y financieros. Y se enaltece al estudiante
Moreno Zavala Yuleibi, del grado 11-4, sede Miguel Pombo, por su aprovechamiento, rendimiento académico, especialidad de ejecución en instrumentos musicales y técnica vocal. A los estudiantes en mención, fuerte el aplauso para ellos. Nuevamente para los estudiantes en el escenario, fuerte el aplauso para ellos. Ahora, se hace la lectura de la resolución rectoral 4143-072-22-128 de 2022, diciembre 9 del 2022, por medio del cual se hace un reconocimiento por rendimiento académico. La rectora de la Institución Educativa Técnico-Industrial Carlos Holguín Mayarino, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131, ley 115 del 8 de febrero del 94, y considerando en esta oportunidad, primero, que es deber del Consejo Directivo estimular a aquellos educandos que sobresalen en la Institución Educativa Técnico-Industrial Carlos Holguín Mayarino por su aprovechamiento y rendimiento académico, que estos alumnos deben ser puestos como ejemplo a sus demás compañeros. Resuelve. Artículo primero. Felicitar efusivamente a un estudiante de la sede central por aprovechamiento y rendimiento académico. Artículo segundo. Mediante resolución motivada a hacer entrega de la medalla al mejor ICFES al estudiante antes en mención. Dado en Santiago de Cali a los 9 días del mes de diciembre del año 2022, comuníquese y cúmplase. Esta distinción, mejor ICFES o prueba saber 11, es para un estudiante del grado 11-1. Calle Gutiérrez María Paula. Mejor prueba saber 11 o prueba ICFES. Fuerte el aplauso para ella. Recibe su banda y su medalla, además de la distinción o mención de honor. De nuevo el fuerte el aplauso. Se hace la lectura ahora de la resolución número 4143-072-22-129 del año 2022, por medio de la cual se hace un reconocimiento o rendimiento académico. La rectora de la Institución Educativa Técnico-Industrial Carlos Holguín Mayarino, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 115 del 8 de febrero del 94 y considerando que es deber del Consejo Directivo estimular a aquellos educandos que sobresalen en la Institución Educativa Técnico-Industrial Carlos Holguín Mayarino por su aprovechamiento y rendimiento académico, que estos alumnos deben de ser puestos como ejemplo a sus demás compañeros. Resuelve, mediante el artículo primero, felicitar efusivamente a un estudiante de la sede Miguel de Pombo por su rendimiento académico, continuidad en la institución, ejemplar comportamiento, su altruismo, compañerismo y sentido de colaboración. Artículo segundo, mediante esta resolución motivada a hacer entrega de la medalla Excelencia Caoma al estudiante o a la estudiante antes en mención como una de las máximas distinciones de la institución educativa. Dado en Santiago de Cali a los 9 días del mes de diciembre del año 2022. Comuníquese y cúmplase. Esta distinción es para un estudiante de grado 11-4. Excelencia Caoma para Congo Olarte, Saily Dayana.
Excelencia Kaoma para ella. Fuerte el aplauso. A los estudiantes distinguidos, a ella y a todos los estudiantes distinguidos el día de hoy, fuerte el aplauso para ellos. Se hace ahora reconocimientos especiales. La Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holguín Mayarino hace entrega de placas. Reconocimiento a docentes por su invaluable liderazgo pedagógico y normativo en pro de los procesos institucionales durante más de 17 años al servicio de la institución educativa Carlos Holguín Mayarino. Esta placa de reconocimiento es para María del Socorro Peña. Sí. Lo que pasa es que siempre en las ceremonias hemos exaltado a los diferentes maestros administrativos. Entonces, bueno, eso está ahí como una revisión y, bueno, como les decía, después de la pandemia cosas han cambiado, seguimos revisando. En este caso, este año lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo es reconocer a los compañeros que ya salieron pensionados de la institución. Entonces fue el caso de la profesora Melba Tobar, que estuvo acá y ella, pues, como se iba del país, alcanzamos pues a entregarle hasta una reunión que se hizo con los maestros compañeros de ella, la placa. Y luego de allí, la licenciada María del Socorro Peña, pero por razones de fuerza mayor, pues ella no pudo acompañarnos, presentó las excusas, pero la institución educativa no quiso dejar pasar pues este reconocimiento a la maestra, que ya no está en el sector educativo y que dejó, desde lo que ella sabía hacer, que era mucho el tema pedagógico y el tema normativo, un legado para la institución. Entonces, esa se la haré llegar cuando pueda mirar a María del Socorro. Ahora se hace reconocimiento al profesional por labor administrativa desempeñada durante 22 años al servicio de la comunidad de la institución educativa Carlos Holguín Mayarino. La distinción es para José Higinio Rodríguez. Fuerte el aplauso para él. Y se hace un reconocimiento a la señora, no sabemos si está presente, igual lo leemos y la invitamos al escenario en caso de que esté, por su liderazgo, sentido de pertenencia y compromiso en la creación y desarrollo de la institución educativa Carlos Holguín Mayarino desde su fundación y por siempre. La distinción es para Aura María Angulo. Al parecer no está presente, pero aquí por supuesto haremos llegar. Bueno, la señora Aura María Angulo, la señora que manejaba la tienda escolar, y bueno, sí hago la aclaración porque de pronto algunos sí estuvieron con ella, otros no, pero los maestros la conocimos y por eso en la placa dice que desde la fundación de la institución y por siempre, porque ella hizo parte de las líderes que movieron todo y se preocuparon para que existiera la Carlos Holguín Mayarino. Entonces, también por algún motivo, las agendas no pudo acompañarnos, pero la institución educativa no quiso dejar pasar en esa ceremonia donde ya podíamos estar todos el reconocimiento para ella. Y lo mismo también a José Higinio, a quien ustedes ya lo vieron, él pudo tener el honor de acompañarnos, quien también en la época de la pandemia fue cuando salió también a su descanso laboral y pues quisimos que estuviera ya en esa ceremonia donde todos podíamos estar. Muchas gracias entonces. Para los estudiantes, cuerpo administrativo, docentes, colaboradores distinguidos el día de hoy, de nuevo fuerte el aplauso para ellos.
Señoras y señores, nos vamos preparando para los actos finales de la ceremonia de graduación. Invitamos a los integrantes de la mesa principal que nos acompañen en cada uno de los costados. Personal administrativo, docente, por favor, sube al escenario. Y se alistan los estudiantes en cada una de sus filas también para que nos acompañen en la parte de la tarima. Docentes, lo más rapidito que puedan, por favor, van subiendo al escenario. Seguidamente del cuerpo administrativo y docente se preparan para hacer su ascenso. Los estudiantes que tienen toga, por favor, les invitamos a que no salgan de sus sillas y que permanezcan en las filas que tienen que estar, por favor. Y los familiares que por favor nos esperen sentados, ubicados en sus sillas. Fila número uno de estudiantes, por favor. A los docentes les pedimos el favor que se ubiquen, por favor, bien al costado de la sala. Profesores, me ayudan por favor con el orden acá arriba y se acomodan en el sitio donde deben de estar, por favor, en la parte de atrás. Les agradecemos muchísimo. Allí van los estudiantes. The greed of all the people. They stumble and they fumble and we about to riot. They woke up the lions. Turn it up. Los docentes, les voy a pedir el favor que se queden ubicados en su sitio mientras los estudiantes llenan el escenario, por favor. Docentes en cada uno de sus sitios, colaborándome con el orden dentro de la tarima, por favor. Los estudiantes. Más hacia la parte de atrás, jóvenes, por favor. Are you alone?
Jóvenes en la tarima, hacia la parte de atrás, por favor. Más hacia la parte de atrás. Jóvenes en la tarima, por favor, corren un poquito más hacia atrás. Jóvenes, el otro costado, por favor, nos pegamos un poquito, que faltan estudiantes por ingresar. Jóvenes en la tarima, hacia la parte de atrás, por favor, que faltan estudiantes por subir. Jóvenes, retrocedamos, por favor. Niñas, en la parte de adelante, por favor, hacemos un pedacito para atrás. Señoras y señores, nos preparamos para los actos finales de la ceremonia de graduación. Por favor, todos en pie. Público asistente en pie. Habitamos en una hermosísima ciudad llena de esplendor, música y cultura. Con base en eso, señoras y señores, entonamos el himno a Santiago de Cali. Gloria siempre a Santiago de Cali, gloria y grupo de nuestro país. Junto y patria que es cuna y es aula, está lleno en tu estado y jardín. Precursora de la independencia, el heraldo de la libertad. Nuestros padres ganaron la guerra. Familiares, una vez hayamos terminado la lluvia de birretes acá en el escenario, ustedes se van a reencontrar con sus estudiantes en la parte de afuera del lobby, por supuesto, del teatro, en la parte de afuera. Estamos a contados minutos de iniciar un nuevo acto de graduación, así que inmediatamente cerremos telón. Usted puede evacuar la sala para que se encuentre con sus estudiantes ya graduados en la parte de afuera. Intertogas Estudio Digital agradece a los directivos, cuerpo docente y estudiantes por habernos permitido contribuir en la organización y realización de la ceremonia de graduación. Les deseamos desde ya, familia, una feliz Navidad y un próspero año 2023. Estudiantes graduados, por favor, tomen el birrete en su mano derecha y esperan mi señal. Jóvenes que están en la parte de adelante, córranse por favor, que ahí va a cerrar el telón, así que deben de estar más hacia atrás. Jóvenes en la parte de adelante, ¿se me corren por favor un poquito? Gracias. De esta manera, señoras y señores, Colombia recibe
a una nueva promoción de bachilleres de la Institución Educativa Técnica Industrial Carlos Holguín Mayarino. ¡Fuerte el aplauso! Es un día en el que quiero recordar. Hoy, que una etapa de la vida se nos va. Las sonrisas, las peleas, las guerras en la arenera, buenos tiempos que nunca se borrarán. Hoy,